Muy buenos días, amigos, tarde, donde quiera que se encuentren. Este video es acerca de la residencia para el consulado de tu país. Amigos, cuando uno va a la cita y es aprobado, recibe su paquete, ya sea donde usted lo está esperando recibir su paquete. Recibes tu paquete, amigos, para tu visa, y pues este es un caso muy delicado. Hay gente que después de un tiempo recibe la residencia, ya la tarjeta de residencia, ¿verdad? Pero te dan como residente. Te piden que radiques en Estados Unidos, que vivas dentro de Estados Unidos, y te dan un aproximado, si sales fuera, que estés fuera del país 6 meses. Pues estaba viendo un caso, amigos, de una persona que arregló a través de su esposo, también arreglaron a sus 2 hijos, pero esta persona no vivía en Estados Unidos. Como el caso de muchas personas que vivimos en las fronteras, pues se nos hace fácil vivir de este lado, porque muchas veces hay varias beneficios, ¿verdad? La renta es más económica, muchas cosas, ¿verdad?, que son a favor, pero dice una persona, pues tengo papeles ya, ¿verdad? Puedo vivir y entrar, salir y entrar. Muchos toman esa opción. Pues esta persona, amigos, vivía del lado mexicano y cruzaba Estados Unidos con su residencia recién aprobada. Pasó por una situación de un hijo de una enfermedad, se enfermó y comenzó a pedir medical, el beneficio, pero pues como no vivía allá la persona, alguien le prestó la dirección de allá. Así es, alguien le prestó. Y fue así, ¿verdad? Fue así agarrando beneficios de Estados Unidos. Pues para no irme tan largos, amigos, resulta que un día cruzando la frontera la detienen y la arrestan. Pues fue llevada ante la corte de inmigración, ante el juez, por no vivir en Estados Unidos y tomar beneficios de las personas que realmente viven allá. Un caos, amigo, este caso, a mí me sorprende, pero mucha gente está en la misma situación. Debemos de tener cuidado, amigos, si arreglamos documentos, residencia, porque esos son cosas muy delicadas, que muchas veces en el momento, pues uno dice, no me va a perjudicar o cualquier tipo de cosa. Lo que sea tu caso, ¿verdad? Lo que tengas pensado. Ahí me ha tocado ver gente que todavía dice, recibí la residencia, dice. ¿Cuánto tiempo más puedo estar aquí en México sin antes ingresar a Estados Unidos? Pues, ¿para qué estás pidiendo residencia, amigos, si realmente no quieres vivir en Estados Unidos? Esa es una de las cosas que muchos debemos de analizar. Yo te recomendaría, amigos, si te dan la residencia, que busques la manera de pronto hacerte ciudadano y puedas vivir ya en México, ¿verdad? Para que no tengas ni un problema. Pero ten cuidado, amigo. ¿Por qué? Porque recuerda que la administración pasada que estuvo
estuvo muy, muy, muy al margen de buscar cualquier excusa si una persona es carga pública. Me imagino que esta persona, aparte de vivir en México, pidió beneficios y como la administración, ¿verdad? Pasada, pues estuvo muy rigurosa en lo que es carga pública y dijo, pues esta persona es una carga pública, aparte que no vive dentro del país y aparte que puso una dirección como que viviera dentro del país. La penalizaron, amigos, le quitaron la residencia por fraude, por no vivir dentro del país, para no irme muy lejos, ¿verdad? También multaron a su esposo, ¿verdad? Con una cantidad por participar en este hecho. Y esta persona quedó ya prácticamente, quedó ya excluida. Ya para toda su vida ya no le van a dar la